estás viendo su noticiero local Puerto Informativo del Sur. Mi nombre es Hortensia Sánchez García y esta es la información que tenemos para usted. El rector de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México, Alejandro Mojica Salgado, acompañado por el doctor Ernesto Rivas Rivas, director general de Educación Superior, realizaron un recorrido por el área en donde se está construyendo el edificio 3 de docencia. El arquitecto Alejandro Mojica Salgado, rector de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México, ingresó a esta casa de estudios el 1 de marzo de 2018. Desde entonces, se ha comprometido con algunos proyectos que son para beneficio de la universidad. Uno de ellos, y muy importante, es el edificio de docencia 3, que será exclusivo de la carrera de enfermería. Con este nuevo edificio, podrían realizar de mejor manera sus estudios con una mayor organización y equipamiento, ya que se tenían que desplazar a las diferentes aulas con las que se cuenta en la UCEM. El proyecto del edificio de docencia 3 tiene un valor de 35 millones de pesos, de los cuales se conforman de la siguiente manera. El edificio de docencia 3 cuenta con un laboratorio de informática, un laboratorio de idiomas, 17 aulas, dirección con sala de juntas, espacios para jefaturas de departamento, espacios para personal auxiliar y secretarial, 14 cubículos para profesores. Contará con aire acondicionado en todas las áreas con mini split, sanitario para hombres, sanitario para mujeres. Asimismo, sanitario exclusivo para personas con capacidades diferentes. Y de acuerdo a las necesidades de la universidad y de la carrera de enfermería, también se equipará con un elevador para subir a la segunda planta. Y sin más, de la manera más atenta, les solicitamos a todos nos acompañen a la toma de fotografía, por lo cual les pedimos al Departamento de Prensa y Difusión la coordinación de dicha toma, que se llevará a cabo en este momento, acompañados por nuestro Director General de Educación Superior, el doctor Ernesto Rivas Rivas, y les pedimos nos acompañen de este lado izquierdo, por favor, alumnos, estudiantes, personal directivo, administrativo, docentes. Véngase, por favor. Todos los que nos encontramos aquí presentes. Thank you.
Ay, a ver, compa. Agua no pueden mojar. Ya me la puedo llevar. Bueno, vamos a empezar. Era la prueba. Ok, solo van a hacer 32 tomas. Ah, no es cierto. Primero una general y después Tania, nuestra fotógrafa, un aplauso, por favor. Después Tania se va a acercar para tomar los dos lotes. Thank you.
El Chepo. Los felicito de verdad por todo lo que están haciendo. En el tiempo, nos hemos marcado. La marca va a dar más resultados. Sí, paisano de aquí. Somos de Estados Unidos. Sí, sí. Entonces, y los planes. Nos coordinamos nosotros con el instituto, donde lo hicimos, lo adecuamos a las necesidades. O sea que tuvieron la asesoría del mismo. Hicimos lo del coordinador, que sea directo. ¿Mande? Van a muy buen ritmo. Sí, íbamos buen ritmo. Además que le están haciendo una superestructura, ¿no? Sí, están haciendo. ¿Usted está viendo la estructura? Sí, está viendo la estructura. Ya han hecho una habitación. ¿No? Tiene que echarle. El secreto es que. No, eso no tengo. Esa es la zapata. Sí, que dejamos trabajar. Aquí muchas estamos, gracias. Aquí estamos, gracias. Para servirle. Aquí estamos. Vocal Federal de Registro de la 36 Junta Distrital del INE, Jorge Salvador Estrada Mercado, da a conocer sobre las nuevas características que tiene la credencial de elector. Por ejemplo, ya ahorita las nuevas credenciales tienen alguna característica especial, se van a mantener igual como se han venido manejando. ¿Cómo van a ser las nuevas que van a salir a partir, digamos, de este 2020 en adelante? Bien, gracias, agradezco la oportunidad que me da de mencionar este dato, y quisiera comentarles que el 20 de noviembre de 2019 el Consejo General del Instituto, a través del acuerdo CINEGES CG 539-2019, aprobó la incorporación, esto es lo novedoso, de códigos bidimensionales de tipo QR, los llamados QR de alta resolución. Este tipo de elementos van a estar incluidos en la nueva credencial de elector, además de otro tipo de elementos que también son novedosos. Todo ese tipo de información permitirá la protección de la mica tanto en el territorio nacional como en el extranjero. Si me permite, quisiera comentarles los elementos, antes de pasar a los elementos QR, que se incorporan o novedosos en la credencial de elector. En el anverso de la credencial de elector, ya la firma
del ciudadano que anteriormente aparecía en la parte posterior, va a aparecer enfrente, abajo de la credencial, abajo de la fotografía. Además, otro punto novedoso, que el dato de sexo va a aparecer a voluntad del ciudadano. Así como anteriormente se hacía la calle donde vivía uno, va uno al módulo y los funcionarios le preguntan, ¿quiere usted que aparezca la calle donde vive o de su domicilio en la credencial, sí o no? Y dependiendo de la respuesta del ciudadano, el INE incorporaba la dirección. En este caso, para el dato del sexo, se les va a hacer la misma pregunta. ¿Quiere usted que el dato del sexo aparezca en la credencial? Este dato va también, a voluntad del ciudadano, va a aparecer o no en el anverso de la credencial. Además, otra de las modificaciones que se presenta, la anterior credencial mostraba el dato de vigencia y el dato de emisión. Este tipo de dato, aunque parece insignificante, ya va a aparecer en un solo campo, vigencia y emisión. Esto es para que el ciudadano considere 10 años de la vigencia de su credencial. Esto es principalmente en el anverso. En el reverso, como bien lo mencionan y como se ha estado mencionando en algunos medios, aparecen códigos QR. ¿Qué son estos códigos QR? Estos códigos QR van a ser leídos por cualquier dispositivo electrónico, portátil, y pues, mediante estos códigos QR se va a comprobar la validez del plástico y la validez de la información. Estos, en la parte trasera, además, en un recuadro con único texto van a aparecer en la parte superior el área para marcaje del tipo de el año en que se vota, para que se marque que ya fue votado. ¿Qué es lo que van a contener estos códigos bidimensionales o códigos QR? Estos códigos van a mostrar a través de la aplicación del INE datos tanto de la mica como del poseedor de la misma. ¿Qué tipos de datos? Nombre, apellido paterno, apellido materno, entidad, municipio y sección en primera instancia, vigencia, una fotografía en blanco y negro del titular para que en ese momento se pueda hacer la comparación de la persona que está presentando este tipo de documento. Además, a través de este código QR, los ciudadanos van a poder darle seguimiento a sus micas o a su plástico. ¿Qué es lo que pueden hacer además de estos, de la información que les acabo de decir? Pueden tener algunos servicios como verificar la vigencia de la credencial, ubicar la casilla dependiendo de la sección donde se encuentran, ubicar el módulo que les corresponde, si bien pueden acudir a cualquier módulo, pero con este dispositivo ustedes pueden ubicar el que se encuentra más cercano a su domicilio. En caso de agendar una cita, darle seguimiento a esa cita programada para un módulo, ver el estatus de ese trámite que ustedes realizaron a través de nosotros, y además para los ciudadanos en el extranjero van a poder activar su credencial cuando lo hagan desde allá. Principalmente estas son las características que presentan el nuevo formato de la credencial de elector que se está emitiendo a partir de diciembre del año pasado. ¿Algo más que quisieran comentar? Nada más les recuerdo que si bien estamos generando ya una nueva credencial, las credenciales anteriores que todavía tienen vigencia van a poder seguir siendo utilizadas. Estas no pierden vigencia o no pierden validez con la emisión de estos nuevos formatos. ¿Sí? Entonces, en cualquier lado pueden hacer uso de ella, inclusive para si dentro de el periodo de vigencia es necesario acudir a las urnas, su credencial se encuentra vigente y lo van a poder hacer. Igualmente, en algunas instituciones, sobre todo bancarias, con las que se tienen convenios y se verifique la vigencia o no de estas credenciales, igual van a mantener esta vigencia, estas credenciales anteriores a las del Código QR. Bueno, de mi parte, sí quisiera recordarle a todas las personas que nos van a ver y nos van a escuchar, que acudan al módulo que les corresponda, sobre todo aquellas credenciales que han perdido vigencia, es decir, todas las que se vencieron en 2019
y los años anteriores. Que por favor acudan para que actualicen su credencial para votar con fotografía, ya que pues el próximo año habrá elecciones en el mes de junio. Uh-huh. Así que tenemos un año y medio para que todas y todos los ciudadanos tengamos bien actualizada nuestra credencial y podamos votar el primer domingo de junio del año 2021. Y desde luego también agradecer al Canal 28 a través de ti, Alejandro Jaramillo, que nos hacen el favor de difundir las actividades del Instituto Nacional Electoral. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a un corte comercial y enseguida regresamos con más información. Auxilio en situaciones de emergencias, médicas, de seguridad, protección civil y dará atención especial a mujeres en caso de violencia. Recuérdalo, úsalo, cuídalo. We'll be right back.
por continuar con nosotros. Seguimos con la información. El gobernador Alfredo del Mazo Maza presentó el proyecto de intervención del Centro Histórico de Toluca, una obra de urbanismo de vanguardia que impactará un área de 24.000 metros cuadrados de espacio público que será reequipada, arbolada y mejorada para el uso de las familias de la capital mexiquense. Muchas gracias, muy buenos días, me da mucho gusto estar aquí el día de hoy en este simbólico y emblemático espacio de la capital del Estado de México, en el Cosmovitral, en un día en donde además cumpliría 86 años el maestro Leopoldo Flores, que fue quien hizo este gran espacio emblemático para nuestro Estado y por supuesto para nuestra capital. Y presentar a todas las familias del Estado de México un gran proyecto que queremos impulsar para recuperar, para impulsar la vida cultural de nuestro Centro Histórico de Toluca. Además de que en el año 2022 se estarán celebrando los 500 años de la fundación del municipio de Toluca, con motivo de la conmemoración de estos 500 años de la fundación del municipio de Toluca, hemos llevado una serie de obras de impulso a la cultura, de recuperación de espacios públicos para fortalecer esta actividad cultural y de convivencia familiar. Y ahí, dentro de ese marco, presentamos el día de hoy este proyecto del Parque del Centro Histórico de Toluca. Un proyecto que en un momento más hablaré de él, pero que se suma a muchas de las acciones que hemos llevado a cabo para recuperar espacios culturales e históricos de nuestra capital del Estado. Llevamos en particular en Toluca la rehabilitación de 7 museos: el Museo de la Estampa, el Museo de la Acuarela, el Museo Casona 1920, el Museo Luis Nishizawa, el Museo Felipe Santiago, el Museo José María Velasco y el Museo de Bellas Artes, que está aquí a un costado, además de, por supuesto, la recuperación y la rehabilitación de este espacio, el Cosmovitral, que se le ha dado un gran impulso con todas estas actividades culturales a la capital del Estado de México. De la mano de este esfuerzo de ir rehabilitando estos espacios culturales para mostrar la gran riqueza cultural que tiene el Estado de México y también las exposiciones de artistas tanto mexiquenses como nacionales, incluso extranjeros, que se pueden llevar a cabo en todos estos espacios, se ha también fortalecido con la iluminación artística de varios monumentos de la capital del Estado. En particular, pues la iluminación artística del Palacio de Gobierno, del Palacio del Poder Judicial, el Palacio Legislativo, de la Catedral, de la Iglesia de la Santa Veracruz, que también ha sido pues puesto con esta nueva iluminación artística, y el mismo Cosmovitral, que también ha tenido la oportunidad de contar con este impulso que se le da a través de la tecnología y que lo hace un espacio atractivo para las familias, para venir a recorrer, a convivir, a conocer este espléndido centro histórico que tenemos en la capital del Estado de México. Quiero agradecer el apoyo y el respaldo del presidente municipal de Toluca. Juan Rodolfo nos ha respaldado y hemos trabajado de la mano en todos estos proyectos que serán de beneficio para todo el Estado, pero en especial para las familias del Valle de Toluca, que tendrán la oportunidad de contar con este gran espacio y que pues implica un esfuerzo importante
implica una inversión importante que estaremos comentando en un momento más, y también pues la oportunidad de recuperar y retomar esa gran vida y dinamismo que tiene el Centro Histórico de Toluca. Aquí tenemos una maqueta en donde quiero presentar, además del video que presenciamos hace un momento, lo que será este nuevo parque del Centro Histórico de Toluca. Un espacio que será intervenido, son más de 24 mil metros cuadrados que serán intervenidos y que se convertirán en 32 mil metros de áreas aprovechables. En especial, tendremos 14 mil metros de áreas verdes en toda esta zona del centro, además de espacios comerciales, 1.200 espacios comerciales aquí a los costados, andadores para poder recorrer todo este espacio de áreas verdes, tendremos espacios de exposiciones para poder mostrar distintas exposiciones a lo largo de los espacios culturales que tenemos en este parque. Estaremos también llevando a cabo áreas de convivencia, de juegos para los niños, para la familia. Y algo único en el Estado de México, vamos a construir el primer planetario que tenga el Estado de México. El planetario que estará ubicado precisamente aquí, que será único a nivel nacional por sus características de tecnología y por las dimensiones que tendrá este planetario. Es una pantalla de 18 metros por 360 grados y 180 grados, es decir, para poder ver pues los 360 grados, 180 grados, una serie de proyecciones tanto astrológicas como también fenómenos simultáneos que puedan estar pasando en otras partes del mundo. Es decir, si hay un eclipse o pasa un cometa y lo están transmitiendo desde otro lugar del mundo, lo vamos a estar transmitiendo también de manera simultánea aquí en el planetario, además de una gran oferta de contenidos artísticos, culturales, que podremos estar mostrando con diferentes horarios para que las familias vengan a conocer este espacio, a disfrutarlo, a aprovechar de él, y va a ser seguramente un ícono de nuestra capital del Estado de México. Esta obra que ustedes ven aquí tendrá como punto de referencia el Cosmovital, donde estamos precisamente hoy en día, y se aprovechará todo el espacio que está en el estacionamiento subterráneo, que dicho sea de paso, como lo comentaba el presidente municipal, pues la plancha que está aquí sobre ese estacionamiento, pues ya presentaba algunas fallas y requiere de intervención. Ya no aguanta mucho peso esta plancha y requería de alguna intervención. Y qué mejor que aprovechar todo este espacio, y un espacio que era área gris se convertiría en área verde. Vamos a reubicar, incluso el estacionamiento que está acá se estará reubicando en la parte posterior de Palacio para dejar todo este espacio como un gran parque del Centro Histórico de Toluca, para que las familias puedan venir a disfrutarlo, a conocerlo, recorrer este gran espacio verde que tendremos. Algo importante a mencionar también es que es un parque que será 100% accesible, para que se pueda recorrer fácilmente a lo largo de todos sus espacios, y será 100% accesible y nos permitirá recuperar y darle un gran impulso a la actividad cultural del Centro Histórico de Toluca. En el video resumen de la UAM da a conocer sobre el proceso de responsabilidad universitaria y erradiquemos el bullying, hostigamiento y acoso sexual, UAMEX libre de violencia. Thank you.
en información nacional, Edomex entrega programa para atender alerta de género. El gobierno del Estado de México entregó a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres el programa de trabajo para el cumplimiento de las medidas establecidas en la alerta de violencia de género por desaparición de niñas, adolescentes y mujeres, decretada en 7 municipios de la entidad. Así lo da a conocer la agencia de noticias Notimex. El gobierno del Estado de México entregó a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres el programa de trabajo para el cumplimiento de las medidas establecidas en la alerta de violencia de género por desaparición de niñas, adolescentes y mujeres, decretada en 7 municipios de la entidad. En un comunicado, la Administración Estatal detalló que el programa busca armonizar el marco jurídico relacionado con la desaparición forzada y la desaparición cometida por particulares, presentar reformas en el legislativo y actualizar los protocolos en caso de desaparición. Además, para fortalecer las instituciones, prevé prevenir el programa estatal de búsqueda, diseñar un modelo de selección, capacitación y evaluación continua del desempeño del personal que atiende a víctimas de desaparición, así como generar estrategias preventivas y consolidar la unidad de análisis y contexto de la Fiscalía Estatal. Para garantizar la capacitación de servidoras y servidores públicos del Gobierno del Estado de México, sus municipios y sus organismos autónomos diseñarán modelos de evaluación continua y programas especializados de capacitación en materia jurídica. De igual forma, detalló que crearán protocolos sobre medidas especiales de protección y de atención integral a víctimas y se elaborará un programa de reparación del daño. El gobierno del estado destacó que en la atención a esta alerta trabajan de manera coordinada las Secretarías de Seguridad, de Movilidad y de Justicia, Derechos Humanos, a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Comisión de Búsqueda de Personas. También participan la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la Legislatura del Estado de México y el Poder Judicial. Los ayuntamientos considerados en la alerta son Toluca, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Iztapaluca y Valle de Chalco, así como el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y municipios, ISEMIM y la Universidad Autónoma del Estado de México. Fiscal de Ciudad de México ofrece investigar homicidios de mujeres trans. La Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos, se comprometió a investigar asesinatos de mujeres trans y realizar mesas de trabajo de manera mensual para buscar soluciones a esta problemática en la capital del país. Así lo dio a conocer la agencia de noticias Notimex.
La fiscal general de justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos, se comprometió a investigar asesinatos de mujeres trans y realizar mesas de trabajo de manera mensual para buscar soluciones a esta problemática en la capital del país. Ello, luego de que la mañana de lunes, la activista Kenia Cuevas y sus compañeras transgénero bloquearon Periférico Sur, utilizaron un ataúd en medio de la calle como representación de la invisibilización de las violencias que sufre este sector de la población. También exigieron a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México avances en la Recomendación 02/2019 que la Comisión de Derechos Humanos de la Capital emitió en junio del año pasado por el transfeminicidio de Paola Buenrostro, ocurrido el 30 de septiembre de 2016. Luego del bloqueo, Kenia Cuevas, quien era amiga de Paola y ha encabezado las actividades para visibilizar la violencia que sufre la comunidad trans, se reunió con Godoy Ramos, quien se comprometió a realizar mesas de trabajo de manera mensual para buscar soluciones a dicha problemática. Recordó que tras ser emitida la recomendación y pese a que la otrora Procuraduría Capitalina tenía un plazo de 2 meses para cumplir con la misma, hasta ahora no existe ningún avance, aunque confió en que con la colaboración a que se comprometió la fiscal, la situación cambie. Asimismo, indicó que, además del transfeminicidio de Paola Buenrostro, ha exigido que la fiscalía investigue el posible asesinato de Itzayana López Hernández, mujer trans de 21 años originaria de Chiapas, que fue hallada sin vida en la Ciudad de México, en el departamento de su novio, el 22 de septiembre del año pasado. Llega el Super Bowl a Miami. Se prepara para un aumento de la explotación sexual. Cada año, la final del torneo de fútbol americano, conocida como el Super Bowl, convoca a grandes estrellas millonarias, publicidades y cerca de 100 millones de televidentes. Pero la fiesta trae consigo otro elemento menos feliz, un aumento de la trata y en particular de la explotación sexual. Así lo da a conocer la agencia de noticias AFP TV. Miami se prepara para recibir al Super Bowl y para un aumento de la explotación sexual. La final del torneo de fútbol americano que se realizará el 2 de febrero convoca a grandes estrellas y millones de dólares en publicidad, pero también es sinónimo de fiesta, lo que preocupa a las autoridades por la posibilidad de que fomente un ambiente propicio para la trata de personas. Miami-Dade es número uno en Florida por tráfico de personas y Florida es el tercer estado en el país. Y como dije antes, la trata en Estados Unidos es una industria de 32 mil millones de dólares. Así que desafortunadamente Miami-Dade es uno de los condados con más tráfico en el país. Las estaciones de tren de Miami ya están repletas de los anuncios de una campaña contra la explotación sexual. Las autoridades además trabajan con empleados de hoteles, guardias de seguridad, choferes de autobuses y de Uber para que reconozcan las señales de que alguien está sufriendo esclavitud. Cuando tenía 13 años fui vendida por mi inocencia como una pequeña virgen estadounidense, pero conseguí escapar del tráfico. Lo experimenté desde los 13 a los 17 en un hotel. Los turistas sexuales venían de otros lados a Miami Beach para comprar sexo. La organización del Super Bowl está participando en los esfuerzos de concientización,
La Liga Nacional de Fútbol Americano, NFL por sus siglas en inglés, se vio salpicada el año pasado cuando el dueño de los New England Patriots quedó involucrado en un caso de trata. Robert Kraft habría usado los servicios sexuales de una casa de masajes en Florida durante los días previos al Super Bowl. El dueño se declaró inocente y el caso continúa en tribunales. Nuestro objetivo no es hacer algo solo durante el Super Bowl. Se trata de mejorar como resultado del Super Bowl y luego que se quede con la comunidad. Las autoridades se mantienen alertas sobre el Super Bowl porque aseguran que las organizaciones criminales aprovechan los grandes eventos para ganar más dinero. Según la Organización Internacional del Trabajo, 40 millones de personas en el mundo sufren una forma de esclavitud moderna. De ellas, casi 25 millones están atrapadas en trabajos forzados o explotación sexual. Maduro invita a ONU a comicios y obliga a aerolíneas a pagar con criptomoneda local. Maduro invita a ONU a comicios y obliga a aerolíneas a pagar con criptomoneda local. Así lo da a conocer la agencia de noticias AFP TV. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se declaró dispuesto el martes a aceptar acompañamiento de organismos internacionales en las elecciones legislativas de este año, que aún no tienen fecha. Que se invite ampliamente a la Unión Europea, a la Secretaría General de la Organización de Naciones Unidas, a la Unión Africana y a todas las organizaciones, a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y a todas las organizaciones mundiales, para que vengan a ver cómo el pueblo de Venezuela, un pueblo libre, elige su nueva Asamblea Nacional este año 2020. Puertas abiertas al acompañamiento internacional. Welcome, welcome. Vengan a ver. Sin embargo, en su rendición de cuentas anual realizada en la oficialista Asamblea Constituyente, el mandatario aclaró que el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, no entrará en Venezuela nunca más. Mientras la oposición aún no ha decidido si participará en bloque en las inminentes parlamentarias. Además, Maduro decretó que la petrolera estatal PDVSA deberá facturar el combustible que vende en la criptomoneda creada por su gobierno, vetada por Estados Unidos y tildada de estafa por plataformas de cambio de la web. Decreto la venta en petro a partir de este momento de toda la gasolina que vende PDVSA para aviones que cubren las rutas internacionales, toda la gasolina. También ordenó vender en petros 4.500.000 barriles de las reservas físicas de petróleo de PDVSA y 150.000 barriles diarios de la producción venezolana. El gobernante socialista decretó igualmente la utilización obligatoria de esta criptomoneda para servicios como expedición de documentos, incluidos el pasaporte, y registros de venta de inmuebles y vehículos. Por ley, el informe del presidente debe hacerse frente al Parlamento, único poder que controla la oposición, pero la constituyente asumió en la práctica sus funciones, después de que el legislativo fue declarado en desacato. Con muy bajos niveles de aceptación y popularidad.
Gracias por vernos. Usted vio su noticiero local Puerta Informativa del Sur y los esperamos el próximo viernes con más información.